podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. En Ecomedios AM1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en AM1220 Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Para enviarnos su email, elfarodelsur@live.com.ar. Y como siempre, los WhatsApp 154-192-8377. Bueno, estamos iniciando una semana realmente veraniega, dichosos aquellos que están viajando, que están disfrutando. Y bueno, los adultos mayores nos quedamos en casita, como hace 10 meses, tratando de pasarla lo mejor posible. Yo siempre digo que realmente tener la oportunidad de estar en la audición radial es un aliciente, porque uno ve todo lo que está ocurriendo en el mundo y en la República Argentina con una óptica muy objetiva, no política, pero sí para que iluminen a todos los que toman determinaciones. No quiero entrar en el tema de las vacunas, realmente que tienen que ser explicitados por expertos, pero sí voy a hablar de lo que digo siempre, cómo podemos combatir la inflación. Lamentablemente siempre estamos en la cima, dentro del mundo, en la posición número 3, número 4. Y yo me pregunto, todos los gobiernos, ¿cierto?, de hace más de 50 años, ¿no pudieron resolver este tema? Es un tema que realmente, yo digo que es el mal que tenemos. Seguramente que hay muchos que se benefician, pero la población no. Hace muy poquito cerró ya el índice de diciembre, el acumulado, que trepó al 36%. 36% realmente relativamente, porque en algo muy esencial, como son los alimentos, han trepado el 42%. 42% es una cifra muy importante. Y realmente, y no hablo de las prendas, de vestir y calzado. Ya en la segunda hora
voy a entrevistar al presidente de la Cámara de Palermo Viejo, al señor realmente Camilo Alan, que está en este temario de las prendas. Pero realmente este es el punto más importante. Con tantos economistas que tenemos en la República Argentina, ¿qué posibilidad existe de sentarse en una mesa redonda y fijar una política de Estado a 5, 10, 20 años, pero resolver este problema? Yo siempre digo que básicamente cuando hablamos de inflación estamos perjudicando a muchos, y especialmente a los jubilados, que realmente con estos incrementos que están recibiendo por decreto, lamentablemente, y sin actualización, pareciese que fuese un programa ya preestablecido. Ya estas personas han cumplido un ciclo de la vida. Ya realmente, como dicen, es una cantidad muy importante. Pero ese no es el camino. El camino es buscar la solución. Y la solución se pone en el quirófano. Cuando digo en el quirófano, que todas las ideologías, ¿cierto?, busquen la solución. Porque siempre han parecido mesías que la iban a arreglar, que la iban a solucionar. Y cada vez vamos de Guatemala a Guatemala peor. Pero lo más grave, que se hacen los presupuestos en función de una inflación. Y ya realmente los estudios internacionales hablan que la Argentina va a estar cerca del 50% este año, que Brasil no va a llegar al 3%, que Chile no va a llegar al 3%, que Uruguay va a trepar al 8%, que Bolivia al 4%, Paraguay al 3%, Perú no llega al 2%, Ecuador al 1% y Colombia al 2%. Fíjense la diferencia que hay. Realmente entramos en un año de campaña política, pero no de personas. Lo que buscamos es que haya soluciones. Bueno, cambiando un poquito la óptica, la información, como se dice hoy, realmente hemos invitado, ¿cierto?, al presidente de la Junta de Estudios, ¿cierto?, de la Ciudad de Buenos Aires, al licenciado Rubén Camigliotti, para que nos ilustre en muchos temas, especialmente algo que ha ocurrido, ¿cierto?, en la República Argentina en enero de 1919. Bienvenido, Rubén. ¿Me estás escuchando? Yo te estoy viendo, pero no te escucho. Bienvenido nuevamente, Rubén. ¿Tenés...? Ahora te estoy escuchando. Ahora te escucho. No sé si se ve bien, quería acomodarlo. Sí, ya me di cuenta. Se ve oscura la cara. Esperá. No, se te va la cara. Ahí estás bien. ¿Ahí se ve mejor? Se ve mejor. Bueno, ¿me ves? Porque como estoy en un lugar, ¿viste? No, seguramente veo realmente muchos árboles detrás tuyo. Claro, por eso. Y eso tengo mucho que ubicarme para la... para internet también, ¿viste? Pero bueno, lo logramos. Busqué un montón de lugares. Ahí está. Creo que se ve más o menos. Muy bien. Yo realmente hoy quería invitarte porque para que nos ilustres, como tenés una responsabilidad muy fuerte como presidente de la Junta de Estudios realmente de toda la Ciudad de Buenos Aires, y un poco el mes de enero de 1919 se produjo un hecho realmente muy grave. ¿Por qué no nos ilustrases? Como estamos de vacaciones, es bueno un poco de historia, ¿no? Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que este año estuvimos recordando, ¿viste?, los 101 años de lo que hicimos el año pasado, en realidad, en vivo y en directo. Este año lo queríamos hacer virtual otra vez, bueno, pero quedó ahí postergado. Pero la verdad que el año pasado fue un éxito bastante grande. No habíamos podido hacerlo en el 100 aniversario de la Semana Trágica, y lo hicimos en el 101, y viste que nos acompañaron, aparte de organizarlo la Junta Central de Estudios Históricos, los pedalúdicos que son del CHELA, del Centro Hipermediático, que está en Parque Los Patricios, una cátedra de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, y bueno, y Buenos Aires, ciudad, ¿no? Nos dio también su aporte. Así que hemos hecho un lindo recorrido, que la verdad, mira, vos hablabas recién del calor que está haciendo y para los mayores, y ese sábado 11 de enero del año pasado fue terrible el calor que hizo. Y caminamos, o fuimos, mejor dicho, algunos en bicicleta, otros en auto, y otros que llegaban a cada una de las paradas. 5 horas nos llevó el recorrido. Creí que iban a ser 2 horas, 2 horas y pico, y la gente, la verdad, que se aguantó bastante bien todo el recorrido, que fue muy interesante. Y es que estuvieron que conmemorando todo el 101 aniversario de este hecho trágico, ¿no? Claro. Vos sabés que nosotros iniciamos el recorrido desde, viste, la fábrica Tame, vos conocés bien, por ahí, a orillas del Riachuelo, ahí lo iniciamos, justamente desde el Riachuelo. Después fuimos a la Escuela La Banderita, ¿no es cierto?, donde ahí, bueno, se dieron en la misma cuadra importantes disturbios y con muertos, y ahí a la vuelta había un sindicato y se velaron algunas personas de esa tragedia, y la misma escuela que nosotros conocimos también, o conocemos también porque existe, que es la Sabina Bove de Bozalá, la conocemos como La Banderita nosotros. La Banderita. Fue banco de sangre. Y vos sabés que ahora estaban conmemorando un aniversario de Elpidio González, y vos sabés que yo tenía referencia, al menos me decían, quizás vos te acordás también, pero nadie lo nombra, ahora lo voy a averiguar, que él vivió en Pepirí y Amancio Alcorta, vos sabés, en la otra cuadra de La Banderita, pero yo no lo encuentro registrado en ningún lugar. Y ahora voy a buscar con algún historiador, viste, que sea del radicalismo, como Barovero, que vos lo conocés, a ver si me puede dar indicación. ¿Vos te acordás de una casita que era de chapa, con techo a 4 aguas, que estaba entre Juez Manau y Pepirí, justamente? Bueno, ahí decían que vivía Elpidio González, y quizás en esa época vivió esos acontecimientos, que alquilaba ahí, porque era una persona muy pobre. Te cuento algo que vos hablaste. Es un hombre que nos dio un ejemplo. Cuando dejó la función pública con un cargo muy importante, un día lo encontraron. ¿Sabés a qué se dedicaba después de dejar la función pública? A vender aniliñas. Sí, es verdad. Realmente son ejemplos como el doctor Ilia, ¿cierto? Que hace muy poco se conmemoró otro aniversario. Y realmente, para mí son próceres, porque realmente no entran en la administración pública para beneficiarse, sino al contrario, para ver de qué forma ayudan a la comunidad. Así que lo que estuvieron haciendo, yo vi esa fotografía que la estaban pasando recién, y bueno, el Colegio La Banderita lo tenemos ahí, porque creo que ahí se inició la semana trágica, ¿no? Con Pacena. Sí, de ahí, bueno, partimos, fuimos a La Banderita. Después, como también hubo disturbios en Parque Los Patricios, llegamos a Parque Los Patricios y fuimos hasta la sede de la ESWOM, viste que ahora es un baldío, a donde mataron a Bandor, que también fue un sindicalista tan importante, y bueno, ahí lo recordamos como en el monumento que tiene en la entrada de Chacarita. Y bueno, ahí hicimos otra parada en Parque Los Patricios, se unió la gente en Pompeya, vos sabés que se unió el Club Franja de Oro con el secretario Daniel Pacín también, y él dirigió palabras porque Rubén González Marengo estaba en Mar del Plata. Acá estamos viendo una foto del baldío, de la pared que hay nada más ahí en la calle La Rioja. Ahí hablaron Cristina Pose y Claudio Salvador. Se refirieron a lo que había ocurrido y ahí se unieron Boedo. Después de ahí nos fuimos a la Plaza Martín Fierro, donde ahí se ve bien. ¿Te acordás que al lado estaba el registro civil? Yo me enrolé ahí y me casé ahí, al ladito pegado. Todavía existía la UOM,
porque bueno, la UAN la tuvieron que tirar abajo el edificio porque le metieron una bomba debajo del escritorio. ¿Te acordás? Aparte de los tiros que le pegaron a Bandol. Y ahí se veía el monumento a Bandol en Chacarita también. Así la verdad que, bueno, es que lo que han hecho realmente es para felicitarlos, porque estos temas hay que recordarlos constantemente. Inclusive sería bueno que también a las escuelas primarias y aparte de las secundarias. Sí, la verdad que tendríamos que hacer trabajo con las escuelas, pero viste, este año nos agarró también una pandemia terrible. Acá la estás viendo a Nelly Pareja, vos no sé si lo ves, yo lo veo, que ella habló del pogrom judío, que fue justo en ese momento de la Semana Trágica también. Y viste que hace uno o dos años atrás en Canal 13 pasaron una novela muy importante sobre la trata de mujeres, ¿no? Cómo las traían al país. Así que también rememoramos eso. Acá estamos en La Rioja, está Cristina Pose. Así que bueno, fue un recorrido muy lindo. Después fuimos a la iglesia Jesús Sacramentado en Yatay y Corrientes. Eso del pogrom fue en Ecuador y Corrientes. Y ahí habló Maurín, Elena Maurín, que fue la la presidenta de la Junta de Almagro y de, ¿cómo es?, y secretaria de la Junta Central. Y vos sabés que acá teníamos en la iglesia, no pudimos entrar por el horario, pero dicen que todavía quedaron recuerdos de lo que ocurrió, ¿no?, de los destrozos, porque penetraron a la iglesia, quemaron los bancos, destruyeron un altar, así que nos queda entrar a esa iglesia para ver qué es lo que sucedió. Y después de ahí, bueno, fuimos a Chacarita y ahí Hernán Bizarri, que es un historiador de los cementerios, bueno, nos dio una charla importantísima, que también quedamos en hacer una recorrida con los deportistas que hay, artistas, en el cementerio de la Chacarita. Así que fue la verdad, un trabajo bastante importante el que se logró con este recorrido, porque resultó interesante y le interesó a mucha gente. Después nos llamaban mucho a ver cuándo lo íbamos a repetir. Pero la verdad que es un esfuerzo muy grande. Si habría que hacerlo, habría que hacerlo en dos jornadas, por lo menos. No creímos que nos iba... Lo que ocurre es que, lamentablemente, con esta pandemia, lamentablemente, tuvimos un año... Vos fíjate que yo, hace 10 meses que estoy concentrado en mi casa, y lamentablemente uno trata de cumplir con todas las normas que nos exigen, de cuidado, todo un temario, ya que este año hemos perdido mucha gente amiga, ¿cierto? Y bueno, hay que seguir cuidándonos. ¿Por qué no refrescas un poquito por qué se inicia la Semana Trágica? ¿Cuál fue el hecho fundamental de este levantamiento, ¿cierto? Claro, bueno, en realidad todo se inicia como siempre, ¿no es cierto?, por el trato que se les da a los obreros, por los sueldos, ¿no es cierto?, y todo lo terrible que se vivía en una determinada época, ¿no es cierto?, donde el patrón asimilaba lo que se dirían los aumentos de sueldo, las vacaciones, la jubilación, y acá, bueno, se daban muchas cosas, ¿viste?, mucha gente que realmente era inmigrante, que venía con ideas anarquistas y que realmente las llevaba a la práctica también. Y comenzaron así a evolucionar, como también, casi para la misma época, ocurrió en la Patagonia, ¿no es cierto? Conocemos una Patagonia trágica, que lamentablemente después también, en ambos casos, se formaron una especie de milicias armadas, digamos, civiles también. En la Semana Trágica es lo que ocurrió, y bueno, y esos enfrentamientos dejaron muchos muertos y mucha gente herida y mucha gente perseguida también. Dicen que hay dos hechos que realmente llevaron a esta Semana Trágica a nivel mundial. Uno fue la finalización de la Primera Guerra Mundial. Claro. En 1918, y después lo que pasó en Rusia, ¿cierto? Entonces ahí hubo muchas inmigrantes, no cabe ninguna duda, con ideas distintas, y donde, bueno, como siempre digo yo, ¿no?, según de qué lado el mostrador esté cada uno. Y en ese momento el presidente de la República era Hipólito Yrigoyen.
Porque realmente tomar esa determinación, porque uno se recuerda, lo tiene en la mente, ahí esa batalla que hubo campal, pero con muertos, ahí, si no me equivoco, era Amancio Alcorta, ¿verdad? Y Sí. donde estaba la fábrica de Bacena. Y estas cosas hay que recordarlas para que los jóvenes también sepan lo que ha ocurrido en la República Argentina, objetivamente. Y realmente aprovechar hoy realmente lo que existe, el diálogo, en la medida de las posibilidades, porque a veces no hay diálogo, a veces hay decretos, ¿cierto? Y yo todo esto lo ato, y lamentablemente, en el tema de los más débiles, que son los jubilados. Realmente, donde hoy estaba viendo, en Buenos Aires, todo el corte de la calle, la avenida 9 de Julio, el corte para entrar a Ezeiza. Entonces, es un tema que realmente hay que tomar determinaciones, porque cuando se pierde el orden, se pierde la autoridad, es como cada uno toma una determinación. Las leyes existen y hay que hacerlas cumplir. Entonces me parece a mí que ese también es un camino. ¿Qué proyectos tiene en Mirá, vos estos sabés momentos? que a raíz de lo que dijiste, te estaba prestando atención, también es que queremos escuchar, ¿viste? Porque, bueno, viste que hay mucha gente, como vos decís, que, bueno, estábamos en la anarquía, ese tipo de problemas que son serios, y bueno, y han criticado enormemente a Irigoyen por esto, por lo de la Semana Trágica. Entonces nosotros invitamos, pero después no se pudo hacer, para que nos diera una charla Diego Barovero, ¿viste? Que es el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Así que bueno, eso está pendiente. Cuando nos enteremos, te vamos a invitar para que dé bien la versión, desde el punto de vista político. Y qué bueno. Sí, me estabas preguntando otra cosa, perdona. No, lo que ocurre es que el temario, según de qué lado del mostrador digo yo, ¿no? Me invitaron para el día sábado una actividad en Parque de los Patricios, ¿cierto? Ahí en la plazoleta de Rioja y Caseros, sobre el tema de la Semana Trágica. Yo no sé si va a estar la Junta, no sé si va a estar la presidenta hoy también de los estudios históricos de Parque de los Patricios, porque lo recibí del Consejo Consultivo de nuestra comuna, Pompeya, Parque Patricio, La Boca y Barraca. Sí. Bueno, yo lamentablemente al no salir no puedo concurrir y escuchar todas las versiones, pero porque cada uno, como siempre digo, ¿no? Tiene su receta, tiene su exposición. Pero lo más importante es recordar a veces lo que ha ocurrido en nuestra patria y apuntar más a temas de crecimiento, de desarrollo, ¿cierto? Que uno siempre está hablando de todas estas cuestiones para que realmente la situación actual se empiece a rever, para que realmente los índices de pobreza empiecen a bajar, que realmente los negocios que nos preocupan mucho, que se están cerrando día a día. El otro día Sí. estaba fotografías de la calle Florida y estaba hablando con el presidente de esa calle tan importante. Y eso me parece que nos causa mucho daño. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar soluciones, como es el espacio público, ¿cierto? Lamentablemente, el perjuicio que tienen los comerciantes legalmente constituidos, básicamente en zonas tan complicadas como Avellaneda, ¿cierto? Como Sí. Liniers y como Corrientes. Y a veces yo veo, ¿cierto? Que realmente tenemos que tener una política de Estado a nivel del espacio público. Y yo te doy un ejemplo. Yo cada vez que voy, por ejemplo, suponte que uno va a la iglesia de Nueva Pompeya, caminar por esa callecita angosta que es en la calle Esquiú, uno tiene que estar preocupado porque no sabe dónde pisa, no sabe si van a sacarle algo. Y entonces ahí tiene que terminar estar el Estado. El otro día, en la reunión que se hace todos los jueves de cada mes con la policía cercana, se lo transmitimos al comisario. Pero no es solamente en Pompeya, en Parque de los Patricios, es en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que si esto
sigue creciendo de tal manera, realmente los aportes que hacen los negocios van a dejar de hacerlo, no van a pagar los impuestos y después va a venir el caos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que el Estado realmente en estos momentos tiene que tomar determinaciones como política de Estado y no de un partido, porque los partidos sirven para la elección. Después uno gana, y bueno, pero que también sean sensatos con las medidas que toman. Vos fíjate que nosotros ya estamos en una edad que estaríamos ansiosos de aplicarle una vacuna, sea japonesa, china, rusa o lo que fuera. Y los mayores de 60 años, todavía estamos, ¿cierto?, a la expectativa, ¿cuándo la recibiremos? Claro. Y si por eso, como vos dijiste, estamos guardaditos, ¿viste? Yo de lo que, incluso de lo que me comentaste de lo que va a ser la comuna, no estoy enterado y Cristina no me dijo nada. Mucho no hablo ahora, ¿viste? Porque también me aislé un poco de todo. Y estoy acá y no sé lo que pasa en Parque de los Patricios. Porque... No, vos sabés que estaba pensando mientras hablaba contigo. Realmente nosotros normalmente una vez por mes hacemos una actividad con el Rotary del Parque de los Patricios y creo que la semana que viene o la otra vamos a hacer una actividad con respecto al dengue. Porque hoy nadie habla del dengue. Entonces estoy buscando dos profesionales especialistas en el tema porque el COVID tapó todo, ¿verdad? Y yo pienso, claro, vos tenés la otra responsabilidad, ¿cierto? Normalmente ha sido el secretario del Ateneo de Estudios Históricos y hoy tenés la responsabilidad de ser el presidente de la Junta que abarca toda la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito en estos minutos la Junta, ¿cuántos barrios la pertenece? Y mirá, están todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Son 48 barrios y hay 45 juntas, porque resulta que tres barrios tienen, agrupan a dos juntas, Chacarita Colegiales, Villa Lugano, Villa Riachuelo y la Paternal Villa Mitre. O sea que todos los barrios de Buenos Aires están en esta Junta Central de Estudios Históricos, viste que ya tiene 52 años, vos estuviste cuando se festejaron en la legislatura los 50 años. Ya tenemos 52, y bueno, es una federación, y la palabra federación significa unión. Estamos unidos por principios, ¿no es cierto?, iguales, mayoritariamente iguales, porque es dedicarnos a la historia de la ciudad. Que es un hecho muy importante, porque parece ser, que es lo que queremos, estamos investigando, que es la única ciudad en el mundo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene algo en este estilo, ¿no es cierto? Que los propios ciudadanos de cada barrio estudien la historia propia de su lugar de origen. ¡Qué bueno! Realmente maravilloso. Y vos sabés que no es para despreciar, porque es gente muy, muy preparada y algunos que son verdaderos historiadores, ¿no es cierto? Y que, bueno, nuestra historia de la ciudad, vos viste que Furlong dijo que la ciudad, la primera o proto ciudad en 1536, se fundó en donde está hoy el Churruca. Vamos a hacerlo rápido. Sí. Después tuvimos la batalla por la federalización de Buenos Aires, que prácticamente fue en el mismo lugar, en la meseta de los Corrales, o sea, Parque de los Patricios hoy. Y da la casualidad que esta historia nos lleva a que hoy esté instalado en el mismo lugar la jefatura de gobierno o la casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se hizo una votación y se llama la casa de la ciudad. O sea que tenemos en Parque de los Patricios una historia extraordinaria, vos lo sabés bien, incluso con los próceres que hemos tenido, ¿no?, en el lugar, pero patriotas a toda prueba. ¿Y sabés qué te sugiero, si es posible? Yo lo estoy gestionando en Rotary, de hacer un Rotary comunal, Pompeya, Parque Patricio, La Boca y Barraca, y hacer alianzas estratégicas, ¿cierto? Por supuesto, bajo la tutela de la gobernación, y en este caso,
bajo la tutela tuya como presidente de la Junta. O sea, son ideas que a veces surgen. Como ahora tengo mucho tiempo para pensar, ¿viste? Entonces, claro, es verdad. Voy cambiando. Yo realmente te agradezco mucho, pues, y básicamente porque quería que realmente se explicase un poco esto de la Semana Trágica. Y bueno, te pasé el dato del sábado. Si estás sí, no lo conozco. Ahora que me dijiste, lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar. Seguramente deben ser con las asociaciones de izquierda, ¿viste? Que para los 100 años hicieron un acto muy importante. Todas las partidos de izquierda ahí en Parque de los Patricios. Sí, sí, me llamó la atención, digo, te lo voy a transmitir. Yo sí, te agradezco mucho. Eso ves, no lo sabía, no lo sé. Ahora lo voy a, ya en un rato, voy a ver si me pongo en contacto y lo averiguo. El Fardo del Sur te informa. Muchas gracias, Rubén. Y escúchame, los felicito porque lograron entregarle a la gente del, ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra, la enfermedad, que compraron aparatos, que en homenaje al expresidente. Y realmente fue un éxito tremendo, todo en memoria de mi vicepresidente, ¿cierto? En ese momento, realmente, que lo extrañamos mucho, ¿cierto? A Fernando Alvarado. Realmente es un temario muy complejo, no puede tocar a cualquiera porque este maldito... Terrible. Se nos pega. Pero bueno, realmente te agradezco y nos mantenemos en contacto como siempre. Dale, un abrazo. Muchas gracias. El otro día me llamó Lupo. Bueno, otro día hablamos sobre Lupo. Dale. Muchas gracias. Chao, suerte, que sigan bien vos y tu familia. Muchas gracias. Entrevistamos al presidente de la Junta de Estudio, realmente aparte de ser amigo, de caminar muchas cosas juntas, de haber colaborado conmigo también en las audiciones radiales. Pero bueno, es importante realmente que nos ilustre con toda su sabiduría, porque realmente yo siempre digo, cada persona es un tema. Y hoy, como digo, la Argentina necesita médicos, médicos para que realmente la enfermedad que tenemos, económica, social, pongan al enfermo en el quirófano y terminemos con los analgésicos. Vamos a un corte y continuamos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia
también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM1220, Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Para enviarnos un email, elfarodelsur@live.com.ar. Y como siempre, el WhatsApp, 154-192-8377. Bueno, hoy en la primera parte queríamos hablar con el presidente de la Junta de Estudios Históricos, porque realmente es bueno recordar qué ha pasado en 1919 con esa semana trágica, ¿cierto? Yo digo, en nuestro barrio, ¿cierto? Nueva Pompeya, Parque de los Patrillos. Es un recordatorio, ¿cierto? Independientemente de qué lado del mostrador esté cada uno. Y como les anticipaba, hoy en esta parte vamos a invitar a un empresario, ¿cierto? Realmente al señor Camilo Alan, que es presidente realmente de Palermo Viejo y a su vez está adherido a la Federación de Comercio de Buenos Aires. Bienvenido, Camilo. Gracias. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andas vos? Bien, realmente gusto de verte y realmente de escucharte, porque básicamente estamos viviendo momentos muy especiales, ¿cierto? En muchos aspectos. Pero vamos a tocar en principio el aspecto que traté de, para que nos puedas ilustrar, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en general con la venta, pero también con la venta ilegal que perjudica tanto a ustedes como comerciantes con sus negocios legalmente constituidos, pagando sus impuestos, teniendo el personal en regla, y esta invasión que hay del espacio público, y vemos que realmente no hay determinaciones definitivas, son todos paliativos, y realmente no encuentran el camino. Contanos un poquito, Camilo. Bueno, vos sabés que estando nosotros con Osvaldo Cornide, vos luchando con nosotros, hemos luchado mucho para sacar los manteros de Florida y de muchos lugares. Y bueno, en su momento el mismo gobierno del PRO, que está hace muchos años acá, nos ha acompañado. Pero en este momento, lamentablemente, por la pelea política que hay con el gobierno nacional, se ve que nos están calentando mucho por las pymes. Estos muchachos, en la época, nosotros venimos perdiendo muchos comercios en la época de Macri. Hemos perdido más de 25.000 comercios. Yo de 5 comercios me quedé con 2. Bueno, en mi barrio también hubo manteros. Yo me he peleado mucho con Horacio cuando estaba ahí Macri como jefe de gobierno. Y bueno, hasta que llegamos en la calle Honduras se hizo una feria. Porque yo no permitía que vendieran en la calle, porque perjudicaban el comercio. Bueno, con tanta pelea que hemos tenido en su debido momento, han hecho la feria ahí en la calle, en la Placita Serrano. No sé si vos has ido a caminar. Y ahora la agrandaron, cerraron la calle Serrano y pusieron más puestos. Bueno, digamos que es una cosa disfrazada, pero bueno, es más ordenada que estar en la puerta de un comercio. Pero lo que está pasando acá, que vos sos hijo de inmigrante, calculo que sos igual que yo, hijo de árabe, acá han venido muchos inmigrantes, y hemos tenido respeto a lo que es la patria argentina, que es mi patria, digamos. Yo soy hijo argentino, hijo de inmigrantes. Mi padre nunca le ha faltado respeto ni de nada a las autoridades, y ha cumplido los reglamentos como eran, y empezaron de abajo, y ha tenido comercio con su gran esfuerzo. Nosotros vivíamos 5 en una pieza con heladera de hielo y el brasero. ¿Vos te acordás que vivíamos así de jóvenes? Es decir que hemos sufrido bastante, lo hemos pasado. No es que los muchachos de ahora vienen a decir que no tienen para comer. Nosotros vivíamos 5 en una pieza con heladera de hielo y brasero, así que lamentablemente, hermano, cuando yo era joven también me pasaba lo mismo que esta gente, hijo de un inmigrante. Entonces, estos muchachos
y han venido con esta, porque en nuestra patria ha venido gente árabe, judío, italiano, armenio, boliviano, coreano, nunca tuvieron ningún problema. Se han insertado en el comercio de a poco, como hay muchos que son verdureros, se insertan y van creciendo con lo que van ganando y van creciendo solo, pero no faltando el respeto a un comerciante y no a trabajar. Entonces, lamentablemente, acá la culpa es un poco de la justicia y lo que es el gobierno de la ciudad. Si la justicia no aplica lo que es el ocupar el espacio público, lamentablemente, y el gobierno nacional nos pone un poquito, pone a la policía de frente, de pantalla, porque la gente se pelea con ellos. La policía no tiene nada que ver, la policía cumple órdenes, es un pobre empleado que trabaja igual que nosotros. Entonces no lo pueden poner de pantalla. Entonces tiene que darle la orden. O levantar o levantar, como hemos luchado nosotros con Florida, con Liniers, con muchos barrios, y lo hemos sacado con los bandos corridos. Muchachos, lamentablemente no. Yo estoy viendo que esto va a ir creciendo, lamentablemente. Yo digo por falta de autoridad también, ¿cierto? Y no sé si hay pactos preexistentes, como se dice. Porque yo me recuerdo bien, como decías vos, años anteriores, cuando uno acompañaba, ¿cierto?, a la federación para que esto no ocurriese tanto en Florida, Corrientes, y principalmente ahí en la zona que Avellaneda, pero veo que ahora está todo muy enroscado y donde está todo medio turbio. ¿Qué digo turbio? Hay responsables, el espacio público. ¿Quién es la autoridad que tiene que dejar el espacio público? Punto número uno. Y esto también está llevando hoy, por lo que uno está viendo, cada día se cierran más negocios. Entonces, ¿hasta cuándo? Tenemos que tener una política de crecimiento, de desarrollo, para generar fuentes de trabajo. Y de esta manera, con la venta ilegal, se produce el hecho al revés. Porque yo calculo que el 90% de estas personas que venden en la calle, ninguno hace ningún aporte ni como monotributista. Pero no es un problema eso. Mira, yo te voy a explicar una cosa. No nos fijemos en el aporte de los demás. No es un problema el aporte de los demás. Porque lamentablemente con lo que se paga el impuesto acá no se puede seguir pagando los aportes que se pagan. Entonces, vos lo que tenés que hacer es insertarlo en el comercio, como han insertado nuestros padres. Han empezado de abajo y han crecido. Pero dentro de una normativa, darle dignidad a la gente. No hay calle ese hombre. No le está dando dignidad y un ejemplo a su hijo. Entonces, vos, hay que tratar de ayudarlo a esta gente. Hay que tratar de ayudarlo. De que se inserte como se insertaron nuestros padres. ¿Me entendés? Entonces, yo se lo dije a Guaraz, que maneja todos los manteros. Pero, hermano, ustedes lo que tienen que hacer. Van ahí, hay un montón de galerías. Está la salada, hay un montón de lugares. Alquilan un lugar entre dos, entre tres. Pagan el alquiler entre tres. Llegan a un acuerdo con el dueño. Se meten ahí adentro. Y empiezan a entrecer. El que es más vivo, que se más rápido. El que menos vivo, que se más... El que no sirve para nada, que sea empleado. Todos no podemos ser comerciantes. Todos no podemos ser ingenieros. Todos no podemos ser médicos. No. Cada uno está en su profesión. Uno más vivo, otro más... Por eso hay gente que está como encerrando. Porque estamos viviendo la pandemia. Y hay una ley nacional que está prohibido esto, todas estas manifestaciones. Claro, claro. Hay dos cosas. El gobierno de la ciudad que no aplica la ley, la reglamentación del espacio público. Y la ley nacional que no aplica el tema, lo que es el problema de la pandemia. No se puede juntar a la gente como ahí. Entonces, ¿dónde está el Estado? Está ausente. ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros, la clase media, los trabajadores, los pequeños comerciantes. Entonces, muchachos, nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar todos nosotros, la clase media, nos vamos a cansar las pymes, nos vamos a cansar todos. Vamos a cerrar todo y no van a tener plata para donde cobrar. ¿Me entiendes cómo te metes? Ese es el problema que hay. Vos dijiste dos cosas reales, ¿no? Cuando nuestros padres, como el tuyo, vinieron, el caso mío, que vinieron de Siria, ¿cierto? Y realmente el otro día yo hablaba la función que hacía la Dirección de Migraciones. Cuando vos, en aquella época, te digo, hace 100 años, nuestros padres venían, automáticamente había como si fuese un área laboral, ¿correcto? Sí, señor. Y yo el otro día también hablaba en Tucumán, tienen que levantar la cosecha. ¿Vos sabés que no hay personas? ¿Por qué? Los que pueden ir dicen que si trabajan pierden los planes. Entonces tenemos que tener una política poblacional, una política laboral a largo plazo. Argentina es generosa. Es de abrir los brazos
que me parece perfecto a todo el mundo. Yo te voy a decir una cosa que nunca lo dije en los medios, pero lo había dicho ahora. Sos el que lo va a recibir primero. Lamentablemente esto, hermano. Mi mamá tiene 103 años. ¿Correcto? Imaginá que mi mamá viene de Lobería. Mi papá la conoció de Lobería. Era el paisano que cargaba su bolsa, iba por el campo a vender. Pero yo te voy a explicar qué pasa. Es González Chávez eso. Vos sabés lo que vos de hecho te escucho, pues papá me contaba que se encontró con muchos paisanos trabajando en González Chávez y después se vino a Buenos Aires, después puso su negocio. Y con todo eso crió a toda la familia, ¿verdad? Pero yo pienso que hay otro enfoque ahora. No sé el término exacto. Esto te voy a explicar un poquito, Horacio. Te voy a explicar, lamentablemente nunca lo dije en los medios porque la gente se asusta. Yo tengo 77 años ya. Lamentablemente, de acá a 10 años más, 15, el ser humano ya no existe más. La tecnología ha avanzado tanto que voy a hablar de la cosecha. Y no hace falta gente para la cosecha. Bueno, esto es un problema mundial que está, lamentablemente, el mundo, China y Estados Unidos se estuvieron peleando contra. Y ahora, ¿quién la tiene más larga? La tiene más larga China, lamentablemente. Entonces esto, dentro de 10 años, no te vas a hacer problema donde vaya a trabajar la gente. La gente va a trabajar 3-4 horas y el resto va a ser divertimento. Bueno, porque toda la tecnología que hay, tan grande, cómo ha avanzado la tecnología. El ser humano ya no existe más. Hoy te operan con un robot. Hoy hay camiones en Rusia que andan sin chofer. Hoy en el campo nuestro, los tractores andan solos. Hoy con el dron te entregan la mercadería. Hoy todo... El banco, ¿por qué te dice que tenés que pedir turno? Si antes el banco guayaba y depositaba, es toda mentira, están sacando a la gente. Esto se está preparando para el futuro, hermano, lamentablemente se está preparando y la gente no lo puede entender de golpe esto. Y bueno, trabajaremos un poquito, nos divertiremos, nos iremos muriendo, otros vamos a vivir más años. Imagínate, mi vieja, 103 años. Gracias. Ahora le acabo de llevar a un geriátrico y bajó 10 años porque está con gente. Claro. Bueno, se ve como que bajó mi vieja. Una cosa increíble. Entonces, claro, está con gente, le enseñan, se divierten y todo eso. Nosotros vamos a vivir muchos años. A mí me vas a reportear hasta los 120 años. Si Dios quiere. Tengo una consulta. La gente, por ejemplo, los manteros, ¿se sentaron con Horacio Larreta para buscar soluciones? No te escuchan. El que pasa es que están dirigidos los muchachos esto. Lo que pasa. Todos van por plata, hermano. Claro. Entonces se sienta con Horacio y le quieren sacar plata. Y Horacio hoy está en campaña. Claro. Está juntando plata para la campaña. Y no quiere dar plata. No es fácil la política, hermano. Mira, ojalá Dios quiera, a mí me han propuesto que yo sea legislador de la ciudad de Buenos Aires. Si puedo entrar para defender a las pymes, voy a entrar. Yo ya estoy grande, puedo hacer. Tengo tiempo para ayudar a la gente. En mi barrio, cuando hay un problema, gracias a Dios, estoy yo presente siempre con la policía, el gobierno de la ciudad. Estoy con la comuna 14, 15, comuneros, son gente que laburan, unos más, otros menos. Pero hay que ayudar a la gente para que esté bien y estemos todos bien. Porque en el futuro, vuelvo a repetir, va a haber más igualdad. Va a haber más igualdad. El tiempo puede tener muchos millones de dólares, muchos miles de millones. Está igual que vos, que yo estaba encerrado con la pandemia. ¿Me estás diciendo? Yo llevo 10 meses concentrado, ¿viste? Bueno. Y con ganas de realmente empezar a hacer goles. Y me parece bueno que te incorpores a la política, Camilo, porque te necesita nuevas ideas, gente que tiene tierrita en los zapatos, como vos. ¿Sabés qué pasa? Yo caminé mucho por el empedrado como vos para llegar. Caminé mucho por el empedrado, ¿te acordás que era todo empedrado? ¿Seguro? Caminamos mucho, nos golpeamos mucho y llegamos al asfalto. Ahora va el coche, va lo más bien, no se golpea. Entonces, esta es la experiencia que hay que transmitir a los jóvenes. Contaros un poquito que me interesa mucho, porque yo vengo diciendo constantemente que personas que no han actuado en la política y tienen mucha experiencia y tienen mucho para aportar, que se vayan incorporando. Lo que ocurre es que la política aquí, en la Argentina, están los que tienen el lápiz en la mano y los que deciden. Señor. A, B, C y D. Te doy un ejemplo. Vos sabés que yo hago muchas cosas por los jubilados, por los adultos mayores. Y ayer un gran amigo mío, ¿cierto? Me decía, Horacio,
te escuchamos muchas veces y ya lanzamos un partido nuevo. Digo, ¿cómo partido? Sí, una confederación nacional de los adultos mayores, todo un tema. Yo he visto hoy, por ejemplo, corte de calle en la avenida 9 de Julio, corte de calle para llegar al 30, ¿cierto? Gente que lucha, ¿cierto?, para tener un beneficio. Y los jubilados, lamentablemente, le bajan el pulgar. Por eso yo estoy pidiendo, todos aquellos que lo votaron, ¿cierto?, este temario, para que no le actualicen su ingreso, ¿cierto?, por la inflación, sepamos quiénes son. Y cuando llegue el momento de votar, sepamos a quién votamos. Sea del partido A, B o C. Uno puede ser. ¿Vos te pensás que ese tipo que votó no va, el día de mañana va a ser jubilado? Ese tipo tiene familia, que también va a ser jubilado, él va a cobrar una jubilación de privilegio, va, pero el resto de su familia no cobra jubilación de privilegio. Entonces, lamentablemente, hermano, no piensa en los demás, y no piensa que el demás se lo puede comer, como pasó en esta gente que tuvo esa desgracia en la montaña, que se tuvieron que comer entre ellos, pobre gente, ¿no es cierto? Y acá que lo vamos a comer entre nosotros, hermano, hay que saber repartir. Si vos me querés invitar a comer, yo me como una fuente de quepe, no, me puedo comer un pedacito de quepe. Hermano, puedo comer un pollo, puedo comer un cuarto de pollo, hermano, puedo comer. ¿Me entendés lo que te decía? Hay que saber dar. Nosotros sabes, somos muy generosos y sabemos repartir y sabemos que la gente queremos que esté bien. Hay que dar para recibir. Esto, vos sos un hombre cristiano y en la vida hay que saber dar para recibir y que te vaya bien. Vos das el mal, te viene el mal. Y esta gente, lamentablemente, los políticos no aprenden, que van a tener una mala experiencia, muchachos. Hay mucha gente que no lo va a votar más. Contame un poquito, yo sé que sos miembro, estás dentro de la Federación de Comercio y dentro de CAME. ¿Cómo estás viendo hoy a CAME? Porque hay versiones que quieren que... Cuando nosotros estábamos en CAME, con Corrige, correcto, yo no estoy de acuerdo con esta conducción ni de CAME ni de FECOA, porque son partidistas. Correcto. Cuando estaba Corrige, era un hombre muy inteligente. Iba con el gobierno de turno. Muy bien. Respetaba el gobierno de turno. Pero cuando había cosas que no le gustaba, Corrige le ponía las condiciones como eran. Porque defendía al PYME. Corrige era un hombre muy autoritario, ¿verdad? Muy autoritario. Pero nosotros nos subimos a interpretarlo a él. La verdad, ahora Corrige se lanza de vuelta al ruedo con CAME. No sé si sabías. Sí, yo estaba escuchando eso, inclusive no sé si va a ser la cabeza él, pero va a estar bajo la tutela de él, ¿cierto? No hace falta que sea la cabeza, es cuestión de que uno, como nosotros, como vos, como Corné, ayudemos al que está, pero con las condiciones que tiene que ser. Cuando el gobierno hay que ayudarlo, lo ayudamos, pero cuando el gobierno no tiene que escuchar, no tiene que escuchar, si no, suspiramos esto. Si vamos a hacer todo lo que quiera que el otro no lo hace, por eso te digo, la conducción de hoy, de CAME y FECOA, es... Está con el globo amarillo, ya está trabajando para la campaña del globo amarillo, para el pelado. Entonces, no corresponde. Nosotros somos antipartidarios. Aunque yo sea peronista, en mi asociación yo respeto a toda la gente. Porque no, yo no puedo ser peronista y ser otro radical, si otro sur. Todo me respeta a todo el mundo. Para eso me dieron la conducción de manejar un barrio. Pero no, tenemos que respetar a todo el mundo. Por eso yo digo que sentarse en una mesa redonda le da toda la misma posibilidad para el bien común, ¿cierto? Que fue fundamental. Pero vemos que en estos momentos, cuando en una organización se pone la bandería de un partido político, no es positivo. No es positivo porque queda atado. Y en ese sentido, lo que dijiste vos es real. Corrige tenía una cintura tremenda. Podía estar bien con A, con B o con C. O sea que es un hombre muy negociador. Correcto. Y lamentablemente, como se dieron las cosas, lo que está haciendo hoy, inclusive, otras organizaciones, ser más objetivos. Claro. Cosas que a veces cuando uno está atado, no puede decir lo que uno piensa. Y eso me parece que no es nada positivo. Me alegra mucho que te incorpores a la política, teneme al tanto en qué partido vas a estar. No, vamos yo a soy peronista, antes que nada. El problema es que a ver... Ya me llama uno o dos, pero vamos a ver quién me pone, porque no es tan fácil. Ahora vos fíjate una cosa, te voy a llevar a los manteros. Vos fíjate que vos me nombraste que yo soy presidente de Palermo Viejo, no soy presidente de la calle Avellaneda, ¿correcto?
Sin embargo, el que maneja los manteros, de todos los manteros de la ciudad, me dijo, yo a vos, Camilo, te tengo mucho respeto, a vos y a Arturo Stabile. Quiere decir que el hombre sabe que conmigo puede negociar. ¿Te das cuenta? Quiere decir que si el gobierno de la ciudad nos llamaría a mí, Arturo, y nos sentaríamos con esta gente, le podríamos solucionar el problema. Pero ¿me entendés cómo es el tema? Aunque nosotros no somos presidente de ese barrio. Arturo Stabile está en Pompeya, en Lugano, discúlpame, y yo estoy en Palermo. Pero el hombre que maneja los manteros, Guaraz, dijo, yo a vos te respeto y a Arturo lo respeto. A los demás no los respeto porque son gente que no nos respeta a nosotros. Entonces tal vez que saben negociar. Y no nos llaman a nosotros. ¿Por qué? Porque saben que nosotros vamos a tener éxito, le vamos a sacar a la gente sin violencia, sin nada, y no echándolo. Enseñarle a trabajar. Enseñarle a trabajar. Eso es lo fundamentalmente de esta gente mantero, que aprendan a trabajar y que el día de mañana sean más grandes que yo, más importantes que yo, y sean grandes empresarios, como ha sido este hombre de China, viste, que era un pobre tipo, y ahora es el tipo más rico del mundo, ese de Amazon, ¿no? Es así, Mario. Yo pienso que hay que escuchar todas las voces, y hay que sentarse, hay que dialogar, de eso no cabe ninguna duda. Contaros algo, pero teneme al tanto del tema político, porque realmente a esta altura del partido uno tiene que apoyar a los que realmente pueden tener nuevas soluciones. Porque si vos vas hacia atrás, hace 20, 30 años, son las mismas figuras. Saltan de un lugar, saltan de otro, y las soluciones no están. ¿Cómo es posible? Argentina número 3 o 4 a nivel de inflación mundial, ¿cierto? Donde nos engañan inclusive... ¿Sabés por qué a nivel de inflación mundial? Porque está concentrada en pocas manos. La riqueza está concentrada en pocas manos. Antes estaba concentrada en más manos, en toda clase media. ¿Me entendés? Ahora está en 4 o 5 concentrados. Y el tipo de total aumenta, si es un problema de él. No es que aumentamos nosotros los comerciantes, que nos dicen que nosotros somos los que aumentamos. No, nosotros no aumentamos nada. Nosotros tratamos de ganar menos para poder seguir subsistiendo. Y el tipo ahora, que no es vivo no subsiste y cierra. Escúchame, ¿es real que las prendas de vestir aumentaron el 60%? ¿60%? No. Mira, yo una remera el año pasado, yo tengo una puesta en una remera, ¿no? El año pasado, en diciembre, yo la vendía y hoy estamos el 21, el 2020, en el 2019 a diciembre de 2020 aumenté el 35% a misma remera. O sea que es el promedio de lo que hubo a nivel... Más o menos, 35-40%. Pero lo que más aumentó fue la materia prima, porque dice que como se exporta te lo venden valor dólar. Y no es así, querido. Vos lo que tenés que venderle a un tipo que gana en peso... Si vos acá se produce 7 millones de toneladas de trigo, más o menos, dejamos 2 millones de toneladas de trigo para que coma la gente que gana en peso y él le está aportando el precio que quiera. Pero a la gente que gana en peso, uno no puede cobrar el mismo precio entonces si la gente no gana en todo. Entonces, como tema, no se puede ganar en todo. Tenés todo muy claro. Yo realmente te agradezco que te pueda haber, digamos, entrevistado, Camilo. Te deseo éxito y siempre lo vamos a mantener en el mismo camino, porque tenemos la misma base, la misma escuela, y el objetivo de los dos es el mismo. Te deseo lo mejor y gracias, un abrazo gracias. Fuerte. Gracias, gracias. Suerte, hermano. Bueno, realmente llegó la hora, me están haciendo señas que se terminó el programa, pienso que ha sido interesante. Estamos con ustedes el próximo jueves, aquí, en AM 1020, Cadena Eco, les saluda Horacio Dabuy.